Vivo, estamos en vivo. Pon ahí, ya está, por favor. No, 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 en la puerta no. Sí. Ahí está. ¿Pero por qué no me veo? ¿Por qué no nos vamos? No, pero sí se está interrumpiendo. Está un poquito desfasado. Bueno, sí, pues está desfasado en mi. Bueno, ven. Vamos a iniciar. Bien, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a la sesión de Taekwondo. Nosotros ya estuvimos la sesión pasada, y ahora nos vamos a enfocar a otro tipo de ejercicios, a otro tipo de técnica. Bien, está conmigo Abril, mi nombre es Israel, entrenador de la UNAM, y Helen. Yo soy Abril, soy de la Facultad de Artes y Diseño y pues aquí voy a estar con ustedes para compartir esta clase. Bien, saludo. Charat, Inde. Bien, el día de hoy nos vamos a enfocar a la parte de punces, las punces básicas, la Tegu 1, la Tegu 2, la Tegu 3. La vez anterior quisimos hacer un pequeño compendio de todo, es decir, técnicas de pateo, básicos de mano y algo de defensa personal muy básica. En esta ocasión nos vamos a enfocar a la parte de punce. Vamos a hacer un par de ejercicios específicos. Entonces, la sesión esta es más enfocada para los grados menores, para los grados cintas blancas, amarillas, verdes, todavía principiantes. Entonces, esperemos que el video te pueda servir. Ya lo puedes reproducir a detalle después. Es importante lo de hoy porque vamos a platicar de los detalles. Con base en un reglamento que independientemente si compites o no, te va a ayudar para que tú hagas una mejor ejecución de tus formas, ya sea para que cambies de cinta o por si alguna vez te animas a competir en cualquier evento, pues tú sabes que hay unos jueces enfrente de ti que van a levantar la mano o si hay un poquito más de infraestructura, va a haber una calificación que te va a decir cómo estuvo tu ejecución y bueno, ya vas a tener un parámetro. Y bueno, pues ya obviamente los consejos que te podamos dar ahorita, si tú ya eres un poquito más avanzado, por supuesto que te van a servir para reforzar y para mejorar lo que tú en este momento ya sabes. Pero bueno, vamos a iniciar con nuestro pequeño calentamiento y iniciamos la sesión. ¿Me llevas aquí? A los comentarios. Se ve bien. Las dudas, los comentarios, vamos a contestarlos como la vez pasada hasta el final de la sesión para no detenernos tanto y que cumplamos el objetivo de ver esas tres punces que tenemos planeadas para el día de hoy. Bien, vamos a empezar con nuestro calentamiento articular. Bien, arriba abajo. Na dulce, ne das, yo, ir, yo, bajo, pior. Lados, na dulce, ne das, yo, ir, yo, bajo, pior. Costados, na dulce, ne das, yo, ir, yo, bajo, pior. Círculos, dulce, ne das, yo, ir, yo, cambio el otro lado, dulce, ne das, yo, ir, yo, bajo, pior. Círculos al frente, dulce, ne das, yo, ir, yo, bajo, pior. Atrás, dulce, ne, das, yo, ir, yo, ajo, pior, cruzado, dulce, ne, das, yo, ir, yo, ajo, pior, de un lado hacia el otro, dulce, ne, das, yo, so, ir, yo, ajo, pior, bien, entrelazo,
tu dulce netas, yo y yo bajo yo círculos, tu dulce netas, yo y yo bajo yo al otro lado, tu dulce netas, yo y yo bajo yo al frente y atrás, tu dulce netas, yo y yo bajo yo arriba abajo, tu dulce netas, yo y yo bajo yo estiro hacia arriba, me quedo. Tu dulce netas, yo sutilco yo. Cambio. Tu dulce netas, yo sutilco yo. Cambio. Tu dulce netas, yo sutilco yo. Cambio enfrente. Tu dulce netas, yo sutilco yo. Hacia abajo. Tu dulce netas, yo sutilco yo. Bien, hacemos flexión izquierda. Semiflexión ahí, me llevo un poquito, dul dulce netas, yo ilco yodol, cambio, dul dulce netas, yo ilco yodol, ajo, yodol, cambio otra vez izquierda, hombro, meto rodilla derecha, acuérdate las puntas siempre al frente, no se abren, dul dulce netas, yo ilco yodol, cambio, dul dulce netas, yo ilco yodol. Bien, hacia tu lado izquierdo, bola del pie, dul dulce netas, yo ilgo yo, cambio, filo interno, dul dulce netas, yo ilgo yo, manos en el piso, en peine, dul dulce netas, yo ilgo yo, hacia atrás, pongo rodilla derecha en el piso y toco, dul dulce netas, yo ilgo yo. Cambio de pie, bola del pie, ah, dulce netas, yo soy ilgo, yodol, fil interno, dulce netas, yo ilgo, yodol, manos en el piso, el peine, dulce netas, yo ilgo, yodol, dejo caer rodilla izquierda, estiro hacia atrás, toco punta, dulce netas, yo ilgo, yodol. Bien, vamos a hacer flexión alternada, izquierda derecha. Importante no cerrar el compás, así como está, de un lado hacia el otro, ¿va? Dale, iniciamos lado izquierdo. Ana, dul, se, ne, lazo, yo so, irgo, yodol, hop, yol. Bien, abro un poquito compás, manos a los hombros y dejo caer los codos. Ana, dul, se, ne, das, yo so, ilco, yo dol, ajo, yor. Bien, levanto punta derecha y trato de tocar con las dos manos la punta. Estiro, dul, dul, se, ne, das, yo so, ilco, yo. Cambio, dul, dul, se, ne, das, yo, ilco, yo. Bien, tomo rodillas, frente y atrás. Dul dulce netas, yo ilgo yo. Bien, la parte de activación. En mi lugar, step, step, y solamente cambio de guardia. Step, step, cambio de guardia. ¿Listo? ¿Chumbi? Dale, step, step. ¿Con quién? Ana. Fae. Dul. Fae. Se. Fae. Ne. Fae. Dazo. Fae. Dios. Fae. Ilgo, hae, yodol, hae, hop, hae, yodol, hae. Bien, la sesión pasada explicamos como técnica básica upchugging. Entonces, te vuelvo a reiteramos la patada flexiona, en el origen es flexionada, hay una extensión, vuelves a flexionar y pisas al frente, ¿de acuerdo? Entonces la ejecución técnica tiene que ser la correcta para evitar cualquier molestia o algún tipo de lesión, ¿de acuerdo? Entonces flexión, extensión, flexión y pisas. La flexión tiene que ser al mínimo a la altura de tu cinta, o bueno, de la cintura, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer 10 patadas. ¿De acuerdo? Cumpliendo con esta característica, tú la puedes hacer a la altura que donde más te sientas a gusto. ¿Quieres hacerla a tu abdomen? Está bien. ¿Quieres hacerla al pecho?
Muy bien, ¿quieres hacer la cara hacia arriba? Excelente, como tú te sientas cómodo, ¿de acuerdo? También de acorde a tu flexibilidad que tengas. Bien, iniciamos, Esther. 10, 10, ok. Hana, pa, dul, pa, se, pa, ne, pa, daso, pa, yos, pa, il, pa, yolol, pa, ajo, pa, yol, pa. Bien, vamos a hacer tres ejercicios. Fíjate, me voy a poner de perfil para explicártelo. Voy a hacer elevación, no vamos a patear. Es elevación recta, reitero, a la altura que tú te sientas más cómodo. ¿Quieres hacerlo al abdomen, al pecho, a la cara? Está bien. Hago elevación recta y piso al frente, con flexión al frente. Dos tiempos, Hanadul, y dos tiempos hacia atrás, Hanadul. Y luego cambio. Para la siguiente pierna, de atrás, elevación, piso con flexión al frente y dos tiempos atrás. Hanadul. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer 10. 10 tiempos. Es importante que tú ya en casa lo puedes hacer más o menos de repeticiones. Te va a ayudar a terminar de estirar. ¿Listo? Vale. Hanadul. Y dos tiempos atrás. Cambio. Dul. Hanadul. Se ne. Am. Hana. Am. Hanadul. Se ne. Cambio. Dul. Hanadul. Se ne. Continúo. Hana. Hanadul. Se ne. Cambio. Hana. Hanadul, se, ne. Cambio. Hana. Hanadul, se, ne. Última. Hana. Hanadul, se, ne. Bien. ¿Sí? Siguiente dos ejercicios. No estamos pateando, ¿eh? Vamos a hacer elevación circular, de afuera hacia adentro, pero importante, hacerlo lo más grande que puedas. La altura ya depende de ti, donde más te sientas cómodo. El objetivo es que no evitar cualquier molestia o lesión, ¿va? Entonces, derecha atrás, voy a hacer un movimiento semicircular, y lo más importante de la ejecución es que caigas con la punta del pie, no caer con toda la planta. Entonces, que detengas tu ejecución para caer con la punta del pie. ¿De acuerdo? Va. Otra más en medio, por favor. Listo. Mañana. Uno. Pum. Luego, cambio. Pum. Pum. Punta del pie. Nada. Pum. Ok, más grande, más amplio. ¿Listo? Hacia adelante, atrás, para no chocar. ¿Listo? Grande, lo más grande que puedas, para que terminemos con la movilidad articular en la parte de la cadera. ¿Listo? Ana, uno, y piso. Más profundo, ¿de acuerdo? Piso, bola del pie, controlar. Es muy importante el punce. Si tú el punce haces la técnica y das el pisotón muy fuerte, es muy penalizado. Entonces, uno de los ejercicios que te va a ayudar a evitar eso es esta parte. Y lo importante es que lo empieces a manejar desde los grados principiantes. No esperarte a que llegues a ser cinta negra o que empieces a competir para que puedas empezar a trabajar esto. Te va a ayudar si tú lo empiezas a manejar, a perfeccionar durante tus grados principiantes e intermedios, y así te vas hasta que ya llegues a ser cinta negra. Esto aplica para todas las punces. ¿De acuerdo? Cambio. Uno y piso. Es elevación, ¿eh? No hay una flexión, es completamente recta la pierna y no estamos pateando. ¿Va? Tul. Cambio. Tul.
Cambio. Dul. Cambio. Dul. Cambio. Dul. Cambio. Dul. Cambio. Dul. Cambio. Dul. Bien. Ahora, movimiento contrario. De adentro hacia afuera. Reitero la altura. ¿Dónde te sientas cómodo? Abdomen, plexo, cabeza. Muy bien. ¿Va? De dentro hacia afuera. Uno. Grande. Grande, 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 grande. Y controlada tu caída, tu pisada. Con la punta. ¿De acuerdo? ¿Va? ¿Otra vez? Sí, también. Bien, control, mucho control al momento de caer para evitar dar el chanclazo, como decimos. Entonces, mucho control. Ahorita lo vamos a reiterar, que hagamos la ejecución técnica de ya las punzas que nos tocan trabajar hoy, pero lo explicamos, ¿va? Bien, dentro hacia afuera, no estamos pateando, es elevación, pierna recta. Dale, ¡ana! Cambio. ¡Dul! Cambio. ¡Se! Cambio. ¡Ne! Cambio. ¡Ana! Cambio. ¡Dul! Cambio. ¡Se! Cambio. Última. ¡Ne! Cambio. Bien. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de fuerza con pateo que nos puede ayudar a trabajar la parte de la patada de frente, la patada básica, la primera patada que aprendes cuando vienes a hacer taekwondo. Es un ejercicio que te va a ayudar. ¿Va? ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Manos a la nuca, importante mi postura, mi base, evitar que las puntas se abran. Que se abran, deben de mantenerse hacia el frente, no levanto los talones y solamente media flexión, no hasta abajo, media flexión, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es manos a la nuca, flexiono, cambio mis manos a la altura del abdomen, porque en esta posición se colocan los puños al momento de patear en punce, entonces tengo que hacer ese cambio. Entonces, flexión, cambio, y de donde estoy, patada de frente, ¿de acuerdo? Y voy con el siguiente número, flexión, cambio, patada, flexión, cambio, patada, todo debe ser continuo, reitero, la altura donde tú te sientas más cómodo, ¿de acuerdo? ¿Quieres patear aquí abajo en la cintura para empezar? Muy bien, ¿quieres ir subiendo? Adelante, pero siempre hay que estirar, calentar, activarse muy bien antes de hacer ese tipo de ejercicios para evitar alguna lesión. ¿De acuerdo? Bien, comenzamos. ¿Listo? ¡Hana! ¡Dul! ¡Se! ¡Ne! ¡Dazo! ¡Yos! ¡Ilgo! Yodol. Ojo. Yodol. Bien, varo. Bien, ahora sí, no fue pierna recta, cumplimos con la parte del ejercicio específico para la patada de frente, que es la que nos vamos a ocupar para las tres formas que vamos a ver el día de hoy. Bien, ya terminamos nuestra parte de calentamiento, de nuestra activación. Ahora vamos a la parte para volver a explicar los básicos. Algunos ya lo explicamos la vez anterior. No, todavía no. Ya los explicamos, pero vamos a reiterar. La técnica correcta la debes tener presente. Porque tener una mala técnica, y esto es técnica básica, pues tú cuando vayas a presentar, te vayas a presentar en una competencia, pues te puede afectar en un resultado.
Si no, aunque vayas a hacer, por ejemplo, un cambio de cinta, si tú quieres tener una buena calificación en esa evaluación que tú tengas, tiene que haber una ejecución de toda tu punce. Mientras más te acerques a lo correcto, vas a tener una mejor calificación. ¿De acuerdo? Bien, entonces, arma aquí. Vamos a iniciar. Bien, esta defensa ya la habíamos platicado. Importante, ponte de perfil. Posición larga. Cuatro pies desde el inicio, desde el origen. Uno, dos, tres, cuatro y medio. ¿De acuerdo? Flexión de 90 grados al frente. La pierna de atrás completamente estirada. Con la punta de tu pie a 30 grados. Cámbiate. Igual. Menos del otro lado. No, no, del otro lado. Así. No, no, aquí. ¿De acuerdo? Observa el pie de atrás, 30 grados. 30 grados. La mano que no ocupas no va en el abdomen, no va a un lado, va en la cresta ilíaca. Importante, todo, las golpes, defensas, la mano que no ocupas, la del brazo asistente, va aquí en la cresta ilíaca. La parte de la defensa, prepara. Todas las defensas bajas, ya sean con mano cerrada o mano abierta, se preparan aquí, a la altura del hombro. Si tú bajas, está mal, mal, bien. Debe de haber una trayectoria por encima del brazo asistente y jalas para hacer defensa baja, Aremaki. ¿De acuerdo? Para golpe. No, golpe el mismo pie. Pandai Chumok Chirugi, golpe el mismo pie, misma mano. El cuerpo, igual, debe de corresponder a lo que tienes en tu base. Tu base está a 30 grados, aquí arriba debe estar a 30 grados. No de lado, no frontal, 30 grados. El puño no está recto, no está hacia arriba, debe de estar ligeramente hacia el centro. Plexo, importante. ¿De acuerdo? Va, haz un montón aquí. Okay. La defensa media Mountain Maki. Un puño, cámbiate de eso. ¿Sí? Es importante la explicación técnica porque ahorita que hagamos la aplicación, pues es importante que lo hagas lo más correcto que puedas desde el inicio, ¿vale? Un puño de separación del tronco hacia tu codo. Hay una V. El puño va aquí a la altura de tu hombro, no arriba, esto está mal, muy abajo, mal. La línea imaginaria, punteada. ¿De acuerdo? Ahora es la preparación. La preparación de Ahn Mun Tun Maki, aquí a la altura de tu oreja y vertical. No arriba, no le va el codo, no abajo y ahí hago el cambio. A la altura, la extensión de tu brazo es la extensión que debe de tener tu defensa. Por lo tanto, no puede estar más larga que tu brazo, que la extensión de tu brazo no puede estar más corta, tiene que estar, hacer el choque con muñeca. ¿De acuerdo? Entonces, un solo tiempo, prepara uno, duy. ¿Ana? Duy. ¿Ana? Duy. Ok. Bien. Tercera defensa, defensa alta, uy, uy, maki. Ok, ponte defensa. Bien, también ya lo habíamos comentado, pero reiteramos, un puño arriba de tu cabeza, entonces no al frente, no atrás, arriba de tu cabeza, ¿de acuerdo? Aquí hay una ligera línea, una pendiente, entonces por lo tanto no está así de sombrerito, debe de haber esta pendiente, ¿de acuerdo? Y la línea de tu muñeca tiene que estar a la altura de tu nariz, entonces afuera no, adentro tampoco. Línea, línea, muñeca y nariz. Misma idea, estamos 30 grados, ¿eh? No estamos de frente. Para punce esto no es correcto, esto está penalizado. 30 grados. Igual, la mano que no ocupo, así, en la cresta ilíaca. Prepara. La preparación,
Brazo asistente, ahora sube al hombro y el otro desde la cinta. Y, Hanna, recorre todo mi tronco hacia arriba. Y cuando pasa mi vista, ahí hago la torsión de la muñeca. ¿Sabes? Paro, dul. Ahora en cámara lenta, Hanna. Dul. Poco a poco y pasa mi vista y torsión. ¿Va? Bien. Cuarta defensa. Hanson al Mountain Maki. Hanson al Mountain Maki. En Tuikubi Soy. Ok. Posición de Tuikubi. Tres pies del origen. Uno, dos, tres. Flexiono las dos. Ángulo de 90 grados. Tiene que haber flexión. El dobo que es muy amplio y tiene que estar flexionado. Se tiene que ver esa flexión a pesar de la amplitud del dobok. ¿Va? La defensa media, hacia el frente de la cinta, brazo asistente en el hombro de la cinta, sube, hago una especie de X y de aquí, del hombro, tiro hacia el frente. ¿De acuerdo? Una vez más, para uno, dul. Ok, otra vez, una, dul. Preparo, una vez más, una, cámara lenta. Sube, va subiendo y aviento al frente. ¿De acuerdo? Sonar. Como es defensa con mano abierta, vamos a defender con el canto de la mano. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, Hanson al Mountain Maki, para Chumuchiru. Párate, Group 3. Hanson al Mountain Maki, para Chumuchiru. Este cambio es muy importante porque desde grados principiantes se maneja en todas las punces. Y se va retomando conforme vas avanzando de grado. ¿Otra vez? Entonces, hay que hacer una transición desde posición tui kubisogi a posición larga kubisogi. ¿Vale? ¿No? Para aquellos que no se familiaricen con el vocabulario, con todo gusto se los podemos proporcionar. Nos mandan ahí un mensajito y con todo gusto el vocabulario básico se los mandamos. Bien, otra vez. Entonces, Hanson al Mountain Maki, transición, Akubisogi, Paro Chumok Shirugi. Ahora, hace rato vimos Pandai Chumok Shirugi. Golpe del mismo pie, misma mano. Ahora es contrario, Paro Chumok. Por lo tanto, otra vez. No, no, Hanson al Paro Chumok. Por lo tanto, no quedas de frente. Reitero, si tú quedas de manera frontal, es muy penalizado. Entonces tienes que darle amplitud. Importante, con la cadera. Porque si tú quedas así, la postura cambia. Esto es erróneo. Entonces es penalizado. Entonces debes de tensar para evitar que tengas una mala postura. Entonces, al momento de jugar con la cadera, vas a tener esa amplitud y vas a evitar que te vayas al frente. El quedar hacia atrás también es penalizado, entonces importante estar practicando para que vayas corrigiendo esos detalles. Tienes un espejo o tienes la posibilidad de que alguien te grabe, pues todavía mucho mejor, ¿no? Vas a avanzar más rápido. ¿Vale? Suma chiru. En absoluto. Suma chiru y absoluto. Contrario. Bien, este golpe se puede hacer en mismo pie, misma mano. Suma chiru, misma mano. Puede ser así, pero en Teguk 3, ¿cómo es? Teguk 3, contrario. Movimientos contrarios. Ok, de perfil, así como está de perfil. El brazo va casi completamente extendido. Si tú flexionas el brazo, esto ya es defensa. Entonces estira y hay una pequeña flexión pequeña, muy pequeña, en el codo. Para hacer el golpe, igual, pegas con el canto de la mano. Y ahora, posición corta. La posición corta, ¿cuánto mide? Es un paso natural. Tú vas caminando, tú caminas y te detienes. Esa es tu posición corta, absogi. Cuando se hace el movimiento, no se flexionan las rodillas. Se flexionan cuando das ese paso de transición al siguiente movimiento, pero cuando finaliza la técnica te quedas con las rodillas completamente estiradas hacia el frente, ¿de acuerdo? Entonces, reitero lo de la cadera. No quedas frontal, debes de quedar
ligeramente a 30 grados del lado opuesto. ¿Por qué? Porque es un movimiento contrario. Esto va a la altura de tu 100, a la altura de la barbilla. Entonces, hacia el cielo, está mal. Abajo también está mal. ¿De acuerdo? Ok. Bien, ahora, después de esta explicación técnica, vamos a ver la explicación de upchar y patada de frente. Ya hace ratito, en un previo, explicamos flexión, extensión, flexión y piso. Ahora, la característica que tiene aquí la patada de frente es que cuando tú haces la extensión, debes de patear con la bola del pie. Bola del pie. ¿De acuerdo? Ahora, haz tu dedo hacia atrás. Si tú pateas de esta manera, y tú lo puedes verificar grabándote, si tú pateas con el talón, esto está penalizado. ¿De acuerdo? Es con la bola del pie. Hay que tener práctica para hacerlo de esta manera. ¿De acuerdo? Eso lo puedes hacer en el piso, técnica básica en el piso. Bueno, en otro momento, cuando tengamos otra sesión, la vamos a ver. Bueno, bola del pie, ¿de acuerdo? Flexión y pisas. Vas, a nuestro tiempo. ¿Listo? Ahora, eso. Y otra vez, tú. Vale, ahora, aremaki, apchaki y golpe. ¿Va? ¿Cómo no aquí? En posición alta. Apchaki, uno, pum. Ahora, importante, ya lo dejaste para explicar la caída. La caída tiene que ser sincronizada. Si no tienes esa sincronización, también es muy penalizado. Es decir, si tú tiras la patada, pisas y luego tiras la técnica con la mano, mal. Algo así. Uno, piso y luego entra el golpe. Mal, muy penalizado. Tiene que ser al mismo tiempo. Timing. ¿Va? Al mismo tiempo. ¿Va? Pum. Piso, golpe. Al mismo tiempo. Hay que practicarlo. Si tú lo haces de otra manera, está penalizado. Entonces puedes tener una calificación si es que en algún momento llegas a competir. No importa el torneo. Tú tienes una calificación y esto se va deduciendo de la calificación que vas teniendo. ¿De acuerdo? Una vez más. Ana, Tandul, Apchale y tiro. ¿De acuerdo? Tratando de buscar la bola del pie. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, siguiente ejercicio. Un ejercicio que te puede ayudar a corregir la parte de la postura, la parte de la posición, tu básico de mano. Se puede aplicar con cualquier básico. Va, Kibo, una I, 20 tiempos. ¿De acuerdo? Vale. Fíjate cómo es. Lo vas a hacer en un solo tiempo para que cheques ya con calma. Tú ya después puedes reproducir el video y vas checándolo paso por paso. Pero este es un ejercicio muy importante para corregir postura, posición y el básico de mano. ¿De acuerdo? ¿Lista? Subir. Shishak. Básico de mano. Solamente defensa baja. Aremaki. 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 ¿De acuerdo? Aremaki. 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 20 tiempos. En el 8, en el 16. Ya. Bien. Paro. Una vez más. Ok, una vez más, básico de mano, importante, los dos puños en la defensa, los dos puños en la defensa de separación de la pierna a la defensa, acuérdate del hombro, gira, preparo y hago el cambio, ¿va? Una vez más, básico Kibon Aremaki, Shishak. Importante, siempre 100% de fuerza. Cuando nosotros practicamos punce, no puede ser pues como que al 60, al 90, al 100% de fuerza, siempre en la práctica. Por eso es muy importante, te ayuda a fortalecer muchas cosas. 100% de práctica, ¿de acuerdo? Vale. Bien.
básico, Hanson al Mouton Maki. Hanson al Mouton Maki en posición Tiku Bison. ¿Sumbi? Ya. Entonces, la misma idea con posición Tuikubisogi con defensa abierta. ¿De acuerdo? Va una vez más. Sí, sí, se ve. Chumbi, orden. Chumbi. Bien, entonces tienes esos dos ejemplos para practicar por tu cuenta. 20 tiempos, básico, el que hizo Abril fue básico Aremaki, Kibon Aremaki. El que yo hice fue Kibon Hanson al Mouton Maki para Teuk 3, para Teuk 3. Bueno, entonces eso, todo esto que hacemos hay que trabajarlo. Y ya lo último que hacemos es la integración de todos estos ejercicios en la PUNCE. Abril nos va a ayudar con la TEDUC 1. Lo vamos a hacer por tiempos. ¿Para qué? Para que sea más fácil que tú lo puedas practicar por tu cuenta. Y el objetivo sería, hay que poner los objetivos, que la próxima vez que nos veamos, pues lo puedas hacer. Si tú nos quieres mandar tu video realizando tu PUNCE, TEDUC 1, TEDUC 2, TEDUC 3, con todo gusto te podemos hacer correcciones. ¿De acuerdo? ¿Lista? Por barras primero. Lo podemos hacer por tiempos, pero por barras para mí es un poquito más fácil de trabajar, de aprender, y sobre todo estamos trabajando el timing, la sincronización de un movimiento a otro, porque trabajarlo por tiempos muchas veces ocasiona que la forma se vea muy lenta, y todas las punces llevan un timing, cada barra lleva un timing específico. ¿De acuerdo? Listo. Dale, primera barra, Ana. Bien, segunda barra, tengo uno. Ana. ¿De acuerdo? Primeros movimientos, Aremaki, posición Apsogi, Pandai Chomokshirugi. Después posición larga, Kubisogi, Aremaki para Ochumok Chirugi. Reitero, para la terminología, si la requieres, con todo gusto, la terminología básica te la podemos proporcionar. Nada más nos mandas un mensajito y con todo gusto. Y el siguiente barra, todas las formas son simétricas. Todas las teguts son tres líneas con pasos de transición. Entonces vamos a la siguiente barra, la segunda barra del medio. ¿Listo? ¿Verdad? Ok, ¿qué movimientos ocupamos? Anmuto Naki, Paro Chomo Chirugi, ya los explicamos hace rato de manera general. Siguiente barra, paso de transición. Ok, siguiente barra, característica, defensa, alta, mismo pie, misma mano. Y patada Chagi, importante, observa cómo después de hacer la patada al mismo tiempo pisa y el golpe. ¿De acuerdo? Ana. Bien, última barra. Posiciones largas, Takubisogi. Ana. Bien, con Kia. Bien, ahora vamos a hacerlo. Hacia acá para que hagas toda la barra y termines. Entonces estás aquí. Bien, ahora lo que ella hizo que tuviste de espaldas, ahora la vas a ver de frente. ¿Va?
Listo, siguiente barra, Ana. Última barra. Esta más no repite porque en las TEMPs, en la primera TEMP son 18 tiempos. Y debes de terminar con pie derecho, golpe derecho. Entonces, por eso, por lo tanto, esta mano repite al frente. ¿Lista? ¡Fe! Bien, paro. Bien, perdón que dé la espalda, pero es para que tú tengas las dos visiones. Lo vas a hacer en un solo tiempo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Subir. Vale. Shisha. Fuerza, siempre 100% de fuerza. ¿De acuerdo? La postura, que el tronco no se te vaya al frente, no quedar atrás, no quedar frontal. ¿De acuerdo? Porque es penalizado, tiene que estar a tu cuerpo 30 grados. Para. Una vez más. ¿Listo? Dale. 3, 2. Shisha. Chumbi, aparte del chumbi, un pie de distancia, las manos desde la, abajo de la cinta, haces la flexión sin levantar los codos, llegas al plexo, cierra los puños y baja los puños. Son 5 tiempos, Hana Dulce, cierro los puños, Net Das. ¿De acuerdo? Una respiración aproximadamente. Bien, Teug número 2. Igual, te reitero, las punces son simétricas. Lo mismo que haces de un lado, lo vas a hacer del otro lado, pero guardia contraria. Hay pasos de transición y los movimientos en las teux son muchas veces mismo pie a mano, pero también movimientos contrarios a la pierna que tengo adelante. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar con el teux número 2. Bien. Primera, vamos a hacerlo igual, reitero, vamos a hacerlo por barras. Dale. Primera barra, tengo dos, Ana. Característica, posición corta y entro con golpe, posición larga, larga. Tengo que marcar esa diferencia entre esas dos posiciones. Hace un momento yo te comentaba que en la posición corta la flexión de las rodillas no hay. ¿Cuándo se hace la flexión? Cuando hago la transición. Si yo hago una posición corta con la flexión de las rodillas aquí en el básico de mano ya ejecutado, es penalizado. Entonces debo de tener rodillas completamente erectas. ¿Cuándo flexiono? Cuando avanzo, hago mi flexión y termino con posición larga. Siguiente barra. Ana. Bien, un paso, dos pasos de transición muy pequeños. Vamos a la siguiente barra de Teug 2. Bien, Ana. Bien, observa la caída. Después del básico en posición corta, Apsogi, hace Apchagi y caída, mismo tiempo pie y mano al mismo tiempo. No primero el pie, no después la mano. Al mismo tiempo. Eso aplica para todas las formas. Todo el pateo que se vea en Bunse es de esa manera. Y si tú lo trabajas desde los grados principiantes, pues imagínate cuando llegues a un grado más avanzado, lo vas a dominar y por lo tanto se va a traducir en una buena ejecución. Y si compites, palomita. ¿Lista? Siguiente barra. Siguiente barra de transición. Ana. Bien, mismo pie, misma mano, diferente al paso de transición anterior, contrario en este caso, mismo pie, misma mano. Siguiente barra, una barra muy pequeña, dos movimientos, giro directo a Anton Maki. Ana. Ok, vamos de regreso en la última barra. Ana. ¡Sí!
Bien, ya lo viste de la espalda, ahora lo vas a ver de frente, paro. Entonces, estoy aquí en el 12, desde el 12. Desde el 12, donde ya llegaste al punto más alto de la punce, y vas a empezar con el regreso. Primera o siguiente barra. ¿Ah? Ana. Uno, dos. Bien. Ahora, el regreso. Defensa baja, patada, golpe, al plexo. Importante, aquí es donde reiteramos que debe de haber la técnica extendida y pisar y el golpe al mismo tiempo, al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Ana. Paro. Bien. Hace ratito también comentábamos, cuando hicimos el ejercicio específico para esta patada, uno de tantos que hay, que cuando tú haces la técnica, las manos van en el abdomen. Entonces, si tú pateas, si tú pateas y haces esto, abre los puños, los brazos, es muy penalizado. Entonces, hay que practicar para que la postura sea la correcta. Si haces esto, abre los puños, te vas para atrás, tu pie de abajo está, cuando pateas se flexiona, es penalizado. ¿De acuerdo? Entonces, te reitero esos puntos para que cuando tú lo ejecutes, vayas checando esos detalles y que vayas teniendo una ejecución cada vez mejor hasta que lo domines. Y reitero, esto lo tenemos que hacer desde los grados menores, desde los principiantes. Si logramos tener esto y lo vas trabajando a lo largo de tu avance de grado, pues cuando llegues a hacer cinta negra, mira, palomita, ¿de acuerdo? Ahora, ella lo va a hacer, lo que no debes de hacer, ¿vale? Abres, pisas, dale, Ana. Sí, hasta terminar. Varo. Ahí sí vieron, me hizo trampa, pero bueno. Me cambié una posición, pero estuvo bien, porque es lo que no debes de hacer. Si estamos comentando que el regreso en esta punce es posición corta, y a ti por cualquier cosa se te va la posición larga, esto es penalizado porque estás cambiando de movimiento, te equivocaste. Entonces es un error muy, muy, muy grave el cambiar las posiciones, el cambiar la mano con la que tienes que ejecutar. Si tú lo haces, es muy, muy penalizado. Entonces, importante que puedas checar el video ya con más calma y hagas los movimientos correctos. ¿De acuerdo? Una vez más, movimiento correcto. Ahora, imagen. Vale, Ana. Patada. Patada. Mismo tiempo. Pisada. Y golpe. Mismo tiempo. Importante, muy importante. Bueno, vamos. Bien. Ya cuando ejecutemos, por ejemplo, Job Challenge, tenemos oportunidad, ese es el objetivo, de darle continuidad a las punces. Ya cuando hagamos Job Challenge en Tegu 4, por ejemplo, en Corio, bueno, ya es difícil. Reitero, quisimos ver hasta Tegu 3, porque son las Tegu básicas, con lo que tú debes de iniciar a practicar tanto básicos de mano, pateo con todas las características que te acabo de comentar, para que cuando entremos y tengamos esa oportunidad de mostrarte Tegu 4, 5, 6 en adelante, 7, 8, Koryo Gungap, Tebek, Pyongon, Sichin, Tebek, puedes ejecutar los movimientos correctos, ¿de acuerdo? Para evitar que seas penalizado si tú en algún momento te interesa la competencia del Bumse y tengas buenas notas. Si no lo haces así, pues, aunque lo hagas para entrenamiento personal, debes de hacer la ejecución correcta siempre, pues también para evitar lesiones, ¿no? Bien, vamos con Tegu 3, Tegu número 3, primera barra, posición corta, patada, el doble golpe, va, y te detienes ahí, vale, ¿lista? Ana. Bien, te comentaba hace rato, importante, después de tu pateo y al hacer los dos golpes, si tú quedas frontal, esto está penalizado, es una mala ejecución. Tiene que haber esa torsión desde la carrera,
no con los hombros, desde la cadera, para que tu cuerpo quede a 30 grados y entonces tu golpe sea largo, largo, y entonces tengas una buena nota en este movimiento. Bien, siguiente barra. Aquí es donde empezamos a utilizar las defensas con la mano abierta. Tengo uno, tengo dos grados en el cinta blanca. Todo es con puño cerrado. Aquí ya cambiamos. Aquí ya empezamos a utilizar mano abierta. ¿De acuerdo? Siguiente barra. ¿No? Uno, dos. Entonces, es importante que si te genera alguna duda, puedes checar, regresarte un poquito en el video y checar el movimiento donde explicamos esta parte, ¿va? Siguiente paso, barra de en medio. ¿Vale? ¿Ana? Uno, dos. ¿De acuerdo? Importante cuando haces la transición de tu kumisogi a posición larga, kumisogi, la abertura no es hacia un lado, ¿de acuerdo? Es hacia el frente, ¿va? Esta posición, esta postura demasiado abierta es incorrecta para nuestra competencia, ¿de acuerdo? Tiene que ser cerrada al frente, por lo tanto el tronco queda a 30 grados. Entonces debes de tener cuidado también cuando pateas, cuando haces tu pateo y cuando haces la caída, no quedar abierto, la caída tiene que ser al frente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Siguiente barra, igual muy pequeña, movimiento contrario. Anmontonaki, anmontonaki. Siguiente de barra. Vas a repetir lo que hiciste al inicio. Aremaki, apchagi, dubon, chumok chirumi. Doble golpe. Ana. Pam. Dul. Pam. Pam, pam. ¿Ok? Una vez más. ¿Otra vez? Ah, no, tú me estás derecha. Una vez más. Te reitero. Observa cómo hace la pisada. Después del pateo. Si tú pateas y se cae el pie y suena, eso es un error. No debe de sonar cuando haces después de la ejecución de tu pateo. No debe de caer de esa manera la planta del pie. ¿De acuerdo? Por eso es importante los ejercicios que checamos al inicio, cuando hicimos la extensión y hicimos la caída, para caer con la punta. Si tú dominas ese ejercicio, vas a evitar que en la punce hagas esto y vayas marchando. Eso es bastante penalizado. Debemos de tener cuidado con ese tipo de ejecuciones, ¿de acuerdo? Entonces, importante que lo practiques. Va. Luego, Hana. Uno, Chagi, pa, pa. Doble golpe. Pa, pa. Ok, vamos de regreso. Última barra. Las básicas que ocupamos, defensa baja, golpe, defensa baja, golpe. Apchagi. Aremaki para Ochimochirui. Aremaki. Perdón, Apchagi, Aremaki para Ochimochirui. ¿Lista? Va, anda. Pam. Ya lo viste de espaldas, ahora lo vas a ver de frente, la última barra, para que veas y cheques. Ahora, aquí en esta barra también puedes identificar, si tú haces la posición corta y después la defensa y luego el golpe, pues ya el timing ya no es el correcto. Entonces, al momento que vas a hacer la transición, no importa la defensa que tengas, perdón, la postura que vayas a realizar, sea en posición corta, en posición larga, en tuikubi, bueno, ya más avanzado, bumsogi, en tuikuasogi, apkuasogi, pero bueno, esas ahorita no las estamos viendo. Pero no importa la posición que tengas, siempre al mismo tiempo. Pisar y el golpe o la defensa tiene que ser al mismo tiempo. ¿Va? Vamos a hacer el regreso. Observa, pon atención en la caída, por ejemplo, en cómo va desplazando hacia la frente y para hacer el movimiento correcto. ¿Lista? Va, anda. ¿Lista? 3, 2, ya. ¡Pé! Bueno, y si
siempre, todas las formas, bueno, en estas tres punces, para no generalizar, porque hay punces donde tenemos que regresar al punto de origen con la pierna derecha, en estas tres punces, las básicas, debemos de regresar con la pierna izquierda, lo voy a hacer de espaldas, entonces termino, aquí ya con Kiap, mi pie izquierdo es el que se mueve para hacer el regresar a la posición final. Cuando estoy ahora de este lado, igual, giro, pierna izquierda y hago mi chumbi. ¿De acuerdo? Ahora, lo vamos a hacer en un solo tiempo. Tengo tres. Tres, dos, chichar. En un reglamento y sobre todo si te interesa competir en esta modalidad, pues debes de tener cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, por tiempo sería así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo, no la tengo 1, sería así, pero si yo la ejecuto de esa manera en una competencia, del nivel que tú me digas, pues obviamente no vas a tener una buena nota, ¿no? Entonces el objetivo de estos videos, de estas punces, es que logres tener ese timing, esa sincronización con la postura correcta, para que cuando tú te animes a presentar una forma en el lugar que sea y aún más en la parte competitiva, tengas el grado que tengas, pues tengas una buena nota, ¿de acuerdo? Lo va a hacer otra vez, tengo número 3. ¿Lista? 3, 2, chichar. Una pequeña revisión de las otras dos punces que tenemos, que habíamos hecho. Teguk número 1, Teguk Ilchan. En la parte filosófica, las Teguk significa eternidad, y cada Teguk tiene un significado, un elemento de la naturaleza. En el caso de este Teguk 1, el significado es cielo. Bien. Teguk número 1, Teguk Ilchan, significado cielo. ¿Lista? 3, 2, shisha. Y una vez más, para terminar,
El día de hoy, tengo número 3, una vez más. 3, 2, chillar. Bien, con eso finalizamos la sesión del día de hoy. Vamos a hacer el saludo. Saludo. Chariot, Kinel. Bien, te agradecemos el tiempo. Te reitero, si gustas mandarnos tus videos de las punces que hicimos el día de hoy para hacerte algunas correcciones, algunos comentarios, con todo gusto. Lo podemos hacer. Si quieres la terminología básica, también con todo gusto te la podemos mandar. Y ojalá que estas tres punces, perdón, te sirvan. Ahorita nos vamos a poner a checar todos los comentarios y ustedes saben que los respondemos uno por uno. Y bueno, nos despedimos con su compañera, pues ustedes saben que es parte del equipo representativo de PUMCE para el proceso de Universidad Nacional. Y bueno, pues nos despedimos. Pues gracias por habernos acompañado. Como dijo el profesor, cualquier duda, aquí estamos para apoyarlos y gracias por estar aquí. Bien, pues nos despedimos. Que tengan una buena tarde, buen provecho porque ya se abre. Cuídense.